Dentro de un domicilio de la colonia Miguel Hidalgo de Zamora, fue localizado el cadáver de un hombre que presentaba lesiones de proyectil de arma de fuego. Hasta el momento el oroxiso está sin identificar. Sobre el caso se pudo conocer que algunos vecinos fueron los que realizaron el macabro hallazgo en un inmueble de batalla de Atotonilco y lo reportaron al número de emergencias 911. Por lo anterior, elementos de la policía municipal acudieron y encontraron al masculino ya con rigidez cadávrica, por lo que resguardaron la zona y solicitaron intervención de las autoridades respectivas. Cabe señalar que algunos vecinos indicaron que en días pasados refirieron haber escuchado detonaciones, pero fue hasta la noche de lunes que localizaron el cadáver, el cual vestía playera blanca, bermuda de color café y tenis blancos. La zona fue delimitada bajo los protocolos de la cadena de custodia y más tarde llegaron los agentes y peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, mismos que realizaron las diligencias respectivas. Al concluir con las actuaciones, el cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense de la región para la práctica de la necropsia de ley, en espera de que acudan sus deudos a reclamarlo, informó para Red 113 Luzma Cervantes.